11 de la mañana con 8 minutos. Ayer, Mauricio, contamos una noticia realmente terrible. La policía descubrió que un sujeto había asesinado a su esposa y la tenía desde hace un mes cercenada dentro de su propia casa. Esto en el distrito de Surco. Con la pandemia, con la crisis política, la coyuntura electoral, muchos pues han sacado, han retirado la atención de esta situación, que es un flagelo para nuestra sociedad. 34 mujeres han sido asesinadas solamente durante los tres primeros meses del año. La mayor incidencia de casos se ha dado en Lima, Callao, Ica, Arequipa, Madre de Dios, Piura, Cusco y Huánuco. Nosotros queremos regresar sobre ese tema para conversar con la doctora Silvia Loli. Ella es ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Por supuesto, tiene mucho más información que la que nosotros podemos compartir. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre esos temas que son parte de la agenda permanente del Ministerio, ¿no? Y que efectivamente, como tú señalas, a veces en el marco de la pandemia se deja de lado, ¿no? Pero nosotros venimos trabajando permanentemente y es muy lamentable que sigan sucediendo estos hechos. Y recordemos que en el marco de la pandemia se han agudizado y se han agravado los hechos de violencia hacia las mujeres, ¿no? Las cifras de la línea 100, por ejemplo, el año pasado, sufrieron un incremento del 230% en las llamadas. Eso significa que, aun cuando las personas no podían salir de casa, buscaban un mecanismo para solicitar ayuda y apoyo, ¿no? ¿De qué manera preventiva esto se está abordando desde el Ministerio de la Mujer? Nosotros desarrollamos un programa preventivo hace algún tiempo y hemos aprobado un programa de prevención que incluye capacitación y desarrollo de capacidades a nivel del gobierno, a todos los niveles y también en la comunidad, porque es muy importante el desarrollo del trabajo preventivo. Fíjese que tenemos ahora incluso programas de trabajo de prevención en zonas rurales, donde se está invirtiendo desde un programa de presupuestal por resultados que tenemos aprobado con el Ministerio de Economía, para que también se desarrolle un programa de acompañamiento con las mujeres que alguna vez han denunciado. El asunto es el siguiente, que muchas de las personas que terminan siendo asesinadas, la mayor parte de ellas no ha denunciado antes. Si bien se resalta muchas veces el número de las que denunciando sufrieron el feminicidio, en realidad lo que debemos señalar es que la mayoría de ellas no había denunciado antes y vivía una situación de violencia y muchas veces extrema durante mucho tiempo. Por eso es que una principal información que debe tener la ciudadanía es que no podemos hacer descansar sobre los hombros de las víctimas la responsabilidad de la denuncia. La ley dice que cualquier persona puede denunciar los hechos de violencia. Y nosotros necesitamos entonces un compromiso mayor de la sociedad, porque todos podemos escuchar, ver, sentir, saber, tenemos información y siempre esperamos decirle a la víctima por qué no denuncia, por qué no vas, y cuando la persona sufre un daño grave o es asesinada, decimos, pero yo le dije que denunciara y ella no quiso. No, ya no podemos usar esa excusa. Cualquiera de nosotros puede denunciar los hechos, porque las personas están muy frágiles, ¿no? Tienen un conjunto de otros problemas, no podemos nosotros responsabilizarnos en esa condición de que ellas solitas vayan y soliciten ayuda. Cuando solicitan ayuda tienen todo el apoyo del Ministerio, pero necesitamos que el apoyo sea de toda la comunidad en su conjunto, que todos actuemos. Porque, por ejemplo, en el caso que tú has señalado el día de hoy, es una pareja que tenía muchísimos años y la familia dice que ya sabían que tenía muchos problemas, pero ¿qué tipo de problemas? ¿Cuál era el nivel de riesgo? ¿Qué cosa podía suponer eso? ¿Por qué no le pidieron que acudiera a algún lado? ¿Por qué no llamaron ellos? ¿No? ¿Qué pasó que permitió que esos hechos sucedieran? Entonces, yo sí creo que allí una estrategia de prevención para que sea exitosa requiere que toda la comunidad, que toda la sociedad, la familia, los amigos, la gente del trabajo, los hijos, los padres, todos puedan intervenir y puedan impedir que los hechos se agraven y avancen. Queda clarísimo el mensaje, señora Loli, que es
incontenible y dolorosísimo, ¿no? Ser testigos de excepción de la cantidad de mujeres que son matadas de una manera cruel en manos de su pareja, y que entendamos que todos estamos comprometidos a bajar estas escalofriantes cifras. Puede denunciar el vecino, el primo, el hijo y poner a salvo la vida de la mujer. Pero también entendemos que es un trabajo multisectorial. Hemos visto que muchas veces los vecinos van a la comisaría y en la comisaría subestiman el incidente, y cuando regresan a ver que por favor reaccionen, ya es demasiado tarde. Si usted no trabaja de la mano con la Policía Nacional, si las comisarías no son concientizadas, inclusive nos duelen a veces reacciones machistas como ¿qué le habrás hecho a tu esposo? Pues no tenemos todavía conciencia de un trato adecuado a la víctima. Se le vuelve a revictimizar y se le maltrata. ¿Qué se ha hecho, no solamente desde el Ministerio de la Mujer, sino con todas las instituciones que tienen que contrarrestar y disminuir nuestras estadísticas? Efectivamente, ¿no? Esto es parte del Sistema Nacional de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia contra las Mujeres, que lidera el Ministerio, pero que efectivamente compromete el accionar de la Defensa Pública, de la Policía Nacional, de la Fiscalía, del Poder Judicial, ¿no? Y a nivel preventivo, incluso, y de apoyo en la atención de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales también. Entonces, es cierto, estamos frente a una cifra que también es muy preocupante. La Encuesta Nacional de Relaciones Sociales, LENARES, que se realizó en 2019 y se publicó el año pasado desde el INEI, nos dice que el 58.7% de las personas entrevistadas considera que hay distintas circunstancias donde está bien que la pareja maltrate a la mujer. Increíble. O sea, hay una alta tolerancia a la violencia contra las mujeres. Sí. Entonces, ese es un problema también. Y eso no solamente, y ese 58% no son solamente pues las personas de la calle. Hay grupos incluso que están trabajando en las autoridades, como ustedes dicen, pueden ser policías, pueden ser fiscales, pueden ser jueces, o puede ser cualquier otro personal también de otras instituciones que tiene ese tipo de ideas, y por lo tanto los consideramos un obstáculo para el avance en la reducción de la violencia. Ministra, entonces, ministra, eso tiene que reducir. Le pedimos que nos espere un par de minutos. Sabemos que usted se encuentra en Tacna, ahí también se está desarrollando el proceso de vacunación. Y, por cierto, hay buenas nuevas respecto a la vacunación de adultos mayores de 70 años. Con esa información también volvemos tras la pausa. Muchas gracias. Las formas de pago. Gracias, Visa. Continuamos conversando con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la señora Silvia Loli. Nos revela una estadística preocupante donde casi el 60% de los encuestados justifica, ¿no?, en determinadas circunstancias que a la mujer se le maltrate físicamente o psicológicamente por algo que haya cometido. Lo justifica, imagínense. En el 2021 lo acaba de revelar la propia ministra, ¿no? Y en otra parte admite con sabiduría que por muy buena voluntad que ya tenga desde su ministerio, si no la respalda la Policía Nacional, la Fiscalía, el Poder Judicial y otras instituciones, no vamos a poder llegar a un buen puerto. En el tiempo que queda de este gobierno de transición y emergencia, ¿qué se puede hacer para persuadir a que todos los peruanos, ¿no?, esto que ha mencionado, denuncien? ¿A través de qué línea? ¿Acercándose a una comisaría donde tendremos la certeza que la persona que nos recibe ya está consciente de que hay que erradicar la violencia contra la mujer para siempre? Señalar que ya se viene realizando un conjunto de acciones, por ejemplo, en la Policía Nacional, ¿no? Nosotros tenemos con ellos casi 220 centros de emergencia instalados al interior de una comisaría, justamente para, si es que hay alguna dificultad con la policía, la persona tenga disponible el servicio nuestro ya en ese mismo espacio. Tenemos la línea 100, donde cualquier persona puede reportar un hecho de violencia y nosotros enviamos el servicio de atención urgente o los equipos itinerantes que hay de los centros de emergencia para el lugar donde se ha efectuado la denuncia y para poder verificar y ver el apoyo que se requiera. También se están desarrollando programas de capacitación conjunto con la Policía Nacional. La propia Policía Nacional ahora tiene un grupo
también de élite de mujeres policías que está capacitando para fortalecer el trabajo con las comisarías y están en convenio con el Poder Judicial también mejorando todo lo que es la atención online para la mejora de sus intervenciones. Entonces, varias cosas se están avanzando. Sin embargo, creo que esto que tú señalaste, que es la alta tolerancia social, es algo que no se va a reducir en un mes ni en dos meses. Entonces, sí, lo que nosotros hemos aprobado son los lineamientos para la prevención y esperamos dejar en unos 15 días o 20 días más aprobada la Estrategia Nacional de Prevención. Porque lo que hay hasta ahora son avances e intervenciones con cierta articulación, pero no se tenía una estrategia que incorpore a toda la población y a todo el sistema en una estrategia conjunta de prevención, ¿no? Y ya sabemos que la mejor vacuna para erradicar la violencia es la igualdad. Así la es. Desigualdad y la discriminación son el caldo de cultivo de todas las violencias. Ministra, y no y ya solamente que habla, violencia, sí, sino también violencia económica, que a veces nos olvidamos sí, que también hay muchísima violencia económica. Sí, si me permite sí, cambiar el tema, y ya que hablaba de vacunas, pues usted se encuentra en Tacna, está evaluando las medidas implementadas para la vacunación. Cuéntenos sobre este proceso que se viene de vacunación a los adultos mayores de 70 años. Sí, a ver, les digo, yo estoy acá en Tacna por dos razones, ¿no? Una primera es que hemos firmado un convenio con el gobernador regional para el inicio del funcionamiento de un hogar de refugio temporal para víctimas de violencia, justamente hablando de este tema. Acá el gobierno regional tiene una edificación muy importante que ha construido ad hoc y específicamente con un proyecto y no llegaba a un convenio con el ministerio para su funcionamiento desde hace más de año y medio. Entonces, nosotros hemos venido hace dos o tres semanas atrás y en este tiempo ya hemos resuelto todas las diferencias y eso y ese es un servicio que va a empezar a funcionar. También las vacunas, en el caso de Tacna, llegan 1.170 vacunas el día de mañana y hemos revisado la programación y el plan de contingencia que tienen para, porque nosotros, acuérdense, que también somos rectores en materia de personas adultas mayores y nos interesa que eso funcione lo mejor posible. ¿Estas vacunas que llegan están dirigidas para mayores de 80 años? Sí, en el caso de Tacna sí, porque están llegando las vacunas Pfizer, porque ellos han logrado ya hacer funcionar todo el sistema de cadena de frío. ¿Y los adultos mayores de 70? Después, la próxima semana. Recuerden que a partir de la próxima semana van a llegar un poco más de 500.000 de vacunas Pfizer por semana. Ajá. O sea, vamos a tener en todo mayo más de 2 millones de vacunas. Qué bueno. Entonces, ya a partir de la próxima semana, ya van a entrar las personas de más de 70 y seguramente más rápidamente luego los demás de 60, porque ya tenemos una cantidad de vacunas aseguradas que son de un monto importante y se suman a las vacunas de AstraZeneca que ya se está distribuyendo. Incluso el presidente está el día de hoy en Piura, ayer ha estado en Ayacucho, va a ir a hacer entrega también en Tumbes. Entonces estamos combinando ya esos dos tipos de vacunas que nos van a permitir avanzar con mucha mayor rapidez y cumplir lo que se ha propuesto, que al menos las personas adultas mayores de 60 años puedan ya estar vacunadas. Muchas ¿no? gracias, y esperamos que lleguen ministra, otras vacunas más. Y por favor, siempre la recomendación de que la gente utilice la mascarilla bien, se tape todo lo que haya que cubrir, la nariz, la boca, la barbilla, ¿no? Que no esté tocando a cada rato la mascarilla, porque si eso nos protege de los virus y lo tenemos en la mano y luego nos arreglamos los ojos, lo mismo que nada el uso de la mascarilla. El problema sigue siendo un problema vigente y nosotras como ciudadanía tenemos también mucha responsabilidad en la prevención. Ministra, le agradecemos muchísimo por estos minutos y por la actualización de la información en Tacna.